Amigas, amigos, gusto en saludarlos desde San Andrés, sí, donde se origina esta señal para internet con las noticias de la región. Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del Sí. Más de un centenar de personas se hicieron presentes en el Club Nacional para participar de la charla que el economista Ernesto Talvi realizó aquí en nuestra ciudad. ¿Qué dijo Talvi? Entre otras cosas, que no solo pretende ser la mayoría de su partido y la renovación del Partido Colorado, sino también la renovación del sistema político uruguayo. Dijo que el Partido Colorado para él va a votar muy bien y que se ve en un balotaje con el Frente Amplio. Bueno, estamos en esta recorrida pueblo a pueblo, recorriendo el interior profundo, presentando nuestro proyecto de ciudadanos, un proyecto de renovación, de cambio, con una estructura política más joven, más vocacional. Hay que inyectarle un poquito de idealismo a la política. No hay nada que contraponga idealismo y política, si es que la política se la interpreta como la interpretamos nosotros, como una actividad de servicio a la comunidad. Estamos planteando un proyecto de país serio, propuestas concretas, factibles, financiables, para darle respuesta a los principales desafíos que tiene el país: falta de empleo, inseguridad, fracaso educativo, fractura social. Hay que cambiar el rumbo, el gobierno que viene tiene que ser profundamente transformador. En eso estamos y cada vez más se están sumando más uruguayos a este movimiento. ¿Qué percepción le deja este día en Durazno? Este día en Durazno nos deja la percepción de que los duraznenses están viviendo a grandes rasgos la mayor parte de los problemas que se viven hoy, con pequeños matices a lo largo y ancho de Uruguay. La falta de empleo es tremenda. Se están perdiendo fuentes de trabajo, se han perdido 50.000 empleos en los últimos 4 años, están cerrando empresas, se están achicando empresas que tienen dificultades financieras, porque somos un país prohibitivamente caro para producir. Tenemos al agro asfixiado, al turismo asfixiado, y si los dos motores de la economía no andan, lamentablemente el resultado inevitable es lo que estamos viviendo: cierre de empresas y falta de empleo. ¿Qué lectura se saca desde el Partido Colorado que alguien que supuestamente estaba retirado de la política, como Sanguinetti, hoy lidera las intenciones de votos dentro del Partido Colorado? Lidera por poquito. La última encuesta nos dio una intención de voto, la encuestadora Radar, de 42% contra 50% del doctor Sanguinetti, 8 puntos porcentuales, cuando apenas en octubre llevaba una diferencia de 33 puntos porcentuales. No se olvide que este es un proyecto nuevo, que todavía la gente lo tiene que conocer. Cuanto más gente lo conozca, más gente se entusiasma, más gente se está arrimando. Creo que la interna colorada va a ser muy competitiva, que las corrientes históricas que representan el doctor Sanguinetti y el senador Amorín van a estar muy bien representadas, y quien elija optar por esas corrientes estará muy bien representado, pero quienes elijan por la renovación, por el cambio, por el futuro, por una nueva generación de líderes para cambiar el rumbo del país y encarar los desafíos que nos plantea el porvenir, bueno, para eso nace Ciudadanos. No solo creo que vamos a hacer la renovación en el Partido Colorado, si nos toca liderar los destinos del Partido Colorado, vamos a hacer la renovación del sistema político entero y vamos a ir con grandes chances de votar muy bien en octubre, y no excluyo la posibilidad de que podamos ir al balotaje en noviembre. ¿Ha generado algún tipo de división dentro del interno del Partido Colorado esto? No, para nada. Estos son matices, diferencias que se plantean normalmente en una competencia. Una interna en un partido es competencia y luego cooperación. Cuando la interna quede resuelta, se vote, la ciudadanía decida quién va a liderar los destinos del Partido Colorado de cara a octubre, vamos a estar todos juntos con un programa único, tratando de que el Partido Colorado se recupere, vuelva a ser protagonista de la República, y un gran factor de transformación, si triunfan las corrientes de renovación, esta nueva generación de líderes, porque el Partido Colorado hace 14 años que está lejos del poder, excepto en Rivera, no ha tenido poder en ninguna parte, y por ende la gente que le queda es la que tiene más vocación de servicio, es la que se ha arrimado a Ciudadanos, así que increíblemente un partido de 182 años podría ser la gran herramienta de transformación en la próxima elección nacional. Usted decía que se veía en un balotaje, ¿con quién podría ser? El balotaje es muy probable que uno de los finalistas sea el Frente Amplio, el favorito obviamente es el Partido Nacional, estamos con los pies sobre la tierra, pero en la medida que esta opción de renovación, de cambio, este proyecto serio de país que tiene un equipo formidable preparándose para gobernarlo, para cambiar el rumbo, para construir un mejor futuro, creo que la gente va a ir visualizando
que esto es bien serio y que realmente es la única propuesta genuinamente transformadora. Y me tengo confianza de que si pasamos la interna, y creo que lo vamos a hacer, que el Partido Colorado va a votar excelentemente bien en las elecciones de octubre. ¡Volvió la magia! La magia llegó a ANCAP. Supergas ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible con la garrafa a domicilio. Una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono 4367-8366 o haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. AgroGrassland, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. AgroGrassland Sarandí del G, trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Mientras la ciudad duerme, nuestros artesanos panaderos trabajan elaborando los más ricos productos panificados, con materia prima de alta calidad, exquisitos bizcochos y un producto tan nuestro como la reconocida galleta hojaldre, única. No te quedes con las ganas de probarla. Panificadora del G, Martínez Matonte 388, casi Sosa Bernadette, teléfono 4367-9122. Guillermo Avella remata este domingo 3 de marzo desde las 15 horas en Berro, casi Martínez Matonte. Muebles, herramientas, electrodomésticos y cientos de artículos. Los lotes se exhiben desde el sábado a la mañana. Informes en los teléfonos 099-5185-69 o 099-6033-50. De los dirigentes políticos que lo apoyan a nivel departamental, Ernesto Talvi, estaba la empresaria, presidenta del Centro Comercial de Durazno y a su vez hija de un ex diputado de nuestro departamento, Jorge Unter. Ana Unter, bueno, se sumó a la actividad política y está apoyando a Talvi en estas internas. Sí, mira, venimos en el marco de la gira acompañando a Ernesto Talvi, del precandidato colorado del Movimiento Ciudadanos. Venimos en la gira pueblo a pueblo, estuvimos hace un rato en Villa Carmen y ahora tenemos el acto acá en Sarandí. Usted es hija de un político de raza del departamento como Jorge Unter. ¿Qué expectativas ahora que el Partido Colorado no tiene la fuerza y la potencia de cuando él era político, que incluso llegó a ser diputado? Digo, ¿qué expectativas tienen ustedes del Partido Colorado en el departamento? Mirá, yo vengo, si bien soy hija de mi padre, como vos lo dijiste, nunca milité en política. Yo es la primera vez, y en realidad lo que me enganchó de la política, si bien siempre estuve, porque por mi padre, digo, obviamente, pero lo que me enganchó fue la propuesta de Talvi, la propuesta en educación, la propuesta en seguridad y la propuesta en fomento del empleo, que son sus tres pilares. Fue lo que me enganchó para entrar en política. Yo considero que nos merecemos vivir en un país mejor, que necesitamos vivir en un país más seguro, más digno, y que necesitamos dejarle a nuestros hijos algo mejor, esperanza, una mejor educación, ¿no? Y es por eso que me enganché en este movimiento, que nació el 14 de agosto de 2018, que se llama Ciudadanos. ¿Qué expectativas tiene a nivel departamental? ¿Ser la mayoría del partido, por ejemplo? Sí, por supuesto. Nuestro desafío ahora es el 30 de junio. El 30 de junio se juega la primer final de estas tres finales que tenemos. La primera es la interna, que si bien se le dice interna, pero no es una interna, puede votar cualquier persona puede votar, y es por eso que pedimos, venimos a presentar a Sarandí de G, a Ernesto Talvi y su propuesta,
para pedirles el voto, para permitirles ser uno de los candidatos a la presidencia en octubre, en el próximo octubre. Si bien el Partido Colorado viene creciendo en estos últimos tiempos, también ha generado diferencias a nivel nacional. ¿Cómo ve esto? Sí, viene creciendo. El Partido Colorado, al estar tan lejos del poder, al estar durante tantos años lejos del poder, si bien gobernó durante más de 150 años, lo que hizo fue revitalizarse. Ese estar lejos lo revitalizó. Y yo creo que tiene una interna con tres candidatos muy buenos, tanto Sanguinetti como Amorín, como Ernesto Talvi. Los tres son muy buenos candidatos y lo que ha hecho es ponerlo otra vez en el juego, diríamos, ¿no? Y hacerlo crecer. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona Wi-Fi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del Sí, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora Icazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford. Las más prestigiosas marcas en un solo lugar. Icazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Vuelve la Fiesta del Raid. Domingo 10 de marzo, sexta edición del Día Internacional de la Mujer sobre 60 kilómetros. Exclusivo para damas. Pero la fiesta la comenzamos bailando. Viernes 8 con la reina de la música tropical, Miriam Britos. Con ritmo y dulzura, llegó Miriam Britos. Sábado 9 de la tarde, raid en pista, 4 vueltas con 20.000 al primero y raid de 10 kilómetros con 40.000 al primero. Y a la noche, bailamos con Mariela Soledad. Y no quiero seguir. Domingo a la tarde, el raid de petiso sobre 4 vueltas con 20.000 al primero y raid para debutantes y perdedores sobre 5 vueltas con 80.000 al primero. Del 8 al 10, la fiesta del raid es en Sarandí del Sí y la organiza el Club Nacional. Lubricantes Móvil, el mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. Isauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Magia llegó a ANCAP. Supergas ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono 4367-8366 o haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Hablamos ahora de un beneficio que se estará llevando adelante este domingo 3 a las partir de las 20 horas en el Club Bohemios. ¿Para qué? Bueno, para colaborar con César Cardoso, más conocido como El Turco, que hoy está con dificultades de salud internado en Durazno. Bueno, su estadía y su tratamiento necesitan del apoyo de todos nosotros. Es por eso que, bueno, va a haber un espectáculo precisamente a beneficio de él. El beneficio que se va a llevar a cabo el próximo domingo 3 para el popular turco, como le dicen todos, ¿no? Y bueno, tenemos una actividad en la noche que andan organizando un grupo de mujeres ahí, que va a estar el grupo de tango, el grupo Vidalita, La Esquinera, Daniel Gasañol, grupo de danzas, Anthony y Santiago y varios más. El tema es de poder colaborar con el hombre que nos necesita y ya sabemos que Sarandí de allí en eso es muy solidario, para lo que lo precisen.
siempre está. Y bueno, y esperamos a todo el mundo con una entrada accesible. Es un bono colaboración de 50 pesos. Y bueno, tenemos que agradecer a mucha gente también, que hoy no los vamos a nombrar porque son muchos, todos los que han colaborado. Y especialmente a ellas, que son un grupo, hoy está ella en representación de las demás, pero son las que han llevado esto adelante. Agradecer al Club Bohemio también por dar la oportunidad de poder llevar esto a cabo y y ayudar al hombre que en este momento nos necesita, ¿no? Club Bohemios, ¿a partir de qué hora? A partir de las 20 horas vamos a estar dando comienzo. Agregar a eso también que va a estar un grupo que viene de Durazno, nos confirmaron recién, Lorena Iturri y su grupo, y que termina todo baile con Polqueros del G. A su vez también va a haber venta de comestibles variados, ¿tá? Agradecemos la colaboración porque todo lo que va a estar sobre la mesa es todo brindado por colaboradores, tanto panaderías como gente que de una manera u otra se arrimó poniendo su granito de arena. Van a haber pasteles, va a haber pizza, torta de fiambre, torta dulce, y vamos a vender también panchos. Todo donado. A su vez también vamos a hacer algunos premios, algunos sorteos allí, también con la venta de la entrada que está allá, ya está en la calle, se pueden comunicar con cualquiera de nosotros. Va a haber un sorteo de una cafetera también donada por gente de acá. Así que nada, aprontar el mate y salir para allá. Menores de 10 años no pagan entrada. Si la noticia así lo requiere, estamos informando en cualquier instante. Si no, ustedes ya lo saben, de lunes a viernes nos encuentran aquí en las redes sociales. Buen fin de semana para todos. Presentó Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G.